es del dominio público que hubo unas declaraciones de redes sociales por parte de nuestra alcaldesa. Estamos en el escenario apropiado al cual tenemos conocimiento, no visto en las redes sociales, pero por la consulta que nos hacen aquí los medios, nos enteramos. Si nos ampliaba las expresiones que contuvieron esas declaraciones para pues, ser los receptores de esas propuestas, con todo el respeto que se merece usted, y creo que hay un calendario para el proceso en cuanto al establecimiento de las normas que rigen el aspecto impositivo del municipio. Está sujeta a algunas fechas. Confiamos en que lo expresado pues fue algo en términos generales, pero al menos por lo que corresponde a nuestra fracción, estaremos atentos a conocer ya formalmente aquí en el camino, que es el escenario adecuado, la propuesta en cuanto a los aspectos que habrán de concluir ¿verdad? Una vez que conozcamos la tabla de valores, la remisión que apruebe este cabildo al Congreso, que efectivamente se nos apruebe la correspondiente ley de ingresos para el municipio de Chihuahua y en consecuencia aprobar en su oportunidad el presupuesto de derechos para el próximo año. Tenemos por no puesto lo que ustedes pusieron en redes sociales, esperamos lo que oficialmente habremos de conocer y tenemos la voluntad de la decisión más firme en que sea un acuerdo consensuado el que culmine este aspecto que se refiere al régimen financiero del Ayuntamiento de Chihuahua. Si hubiera algún comentario, se lo agradeceríamos verdaderamente. Gracias, regidor.